hoy va a venir la doctora a vacunar a los nenes. Miren, aquí están. Hola. Falta uno, pero está tomando el sol. Se acaban de bañar todos y ahorita se sienten medio raros. Acaban de tomar su primer baño y nunca se habían bañado, entonces andan así como que sacados de onda. Entonces, ahorita le dije a la doctora que si podía venir a vacunarlos, porque la verdad es que ya están bien grandes y se mueven mucho y me da miedo llevármelos en el carro. No tengo cómo amarrarlos, ni tengo jaulas, ni nada de eso. Así que va a venir la doctora y déjenme les muestro. Pobre, sí, los van a vacunar. Esta es su tercera vacunación. Les van a poner la, creo que se llama la sextuple o quíntuple, y rabia y desparasitada. Y ahora sí ya van a quedar listos. Ya, de hecho, ya hay varios adoptantes, pero no hemos encontrado la familia perfecta. Son del mismo tamaño, chequen. Ya están bien. Mini Moni, ven, Mini. Pásate, Moni. Miren, están casi del mismo tamaño. No puede ser, tiene 3 meses nada más, Moni, Mini Moni. Están todos mojados, necesitan secarse. Ahorita lo van a secar con la secadora. Es increíble lo que han crecido estos cachorros. O sea, están del tamaño de la mamá, solo tienen 3 meses. 3 meses y tantito. Pues la verdad es que no sabemos con quién se cruzó. Moni es un chihuahua, pesa 3 kilos. Pero los cachorritos ya pesan igual que ella. Yo recuerdo que cuando lo recogí, la señora me dijo que se había cruzado con un perro grande. Pero no, pues de qué tamaño, porque tío, miren, aquí está junto a ellos. Está casi del mismo tamaño. Ah, disculpen el desastre, pero fueron ellos, los enanos, todo el día están haciendo desastres, rompen todo. Ya se comieron el escritorio, ya se comieron el sillón, se comieron los cables. Benji, déjenlo. Miren, están molestando a Benji, por eso Benji se enoja. Es que son bien engorrosos, como son una pandillita los cuatro juntos. Ya recogí su murerito, miren, fíjense, todos en papelitos. Y les iba a decir, por suerte ya hacen en el periódico, pero no. Miren, ahí está la pipí, y acá está la pipí. Y acá están tomando el sol. Están tomando el solecito. Muy bien. Están tomando el solecito porque los acabamos de bañar, como les dije. Este todavía anda húmedo. Necesitamos darle con la secadora. No quiero traumarlos, por eso no los quiero poner la secadora. Hola, Mini Moni. Mini Moni y Mamá Moni. Son igualitas. Se me hace que ya llegó la doctora porque Linda la odia. Vamos a ver. Sí, ya llegó. Y como los vacuna, pues todos le ladran. Pásale. Pásale. Si te muerden, pues te aguantas. Sí la odian, pero no tanto. Perritos, mira nomás todo eso. Pobres perritos. Suavecito, te van a vacunar. Vas a ser fuerte. No vas a llorar. Vamos a ver si es cierto. Linda, ¿tú qué? ¿Vas a inspeccionar o qué? Sí, te quita. Sí, yo quiero atención. Linda, ¿quieres toda la atención, Linda? Yara, suavecito es bien hombre. ¿Verdad, suavecito? ¿Ves? Es bien fuerte él. Suavecito. ¿Por qué es bien suavecito? Mira. ¿Ves que no llora? Es bien fuerte, bien machín. Suavecito, ¿a poco sí? ¿Cuál es la que duele? No está un poco. Nah, suavecito se aguanta. Suavecito. La cara, ¿ves? No, ni siquiera hizo cara de nada. ¿Quién sigue? Mini, Mini. Vente, Mini Moni. Sigues a la vacuna. Véngase. A ver, Mini Moni. ¿Vas a ser valiente, Mini Moni? Ay, voy, ahorita te traigo ahora. ¿O vas a llorar? Suavecito no lloró. ¿Vas a ser valiente? La cara. Ay, ¿qué estás haciendo? Ya, está esperando. No, es que ella estaba viéndote. Sé valiente. Sí, ese es valiente. Ah, bueno, si quieres, sí. Si no, se las he cortado porque pensé que todavía no da tiempo. Los dientitos. Es una mini de la otra. Es abuelita.
No, es valiente. Vas a ser muy valiente. Ay, pobrecita. Sé valiente, Mini. Otra ya. Eso. Ya, yeah, ya. Ay, yeah. Ay, pobrecita. Pobrecita. Está bien bonita ahí. Me encanta. Me quedaría con todo, pero no. A ver, enojón, sí, llámale enojón. ¿Vas a aguantar como tu hermano, suavecito, o vas a llorar? ¿Pero de qué tamaño van a crecer para que estén del tamaño de su mamá a los 3 meses? ¿Puede ser que sea un tamaño grande como Linda? No. Vamos a ver si es valiente. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dani, ¿qué le están haciendo al enojón? Acá. Espera, ya mero. Eso. Eso. A ver, Chiqui, este se llama Chiqui. Quedó bien suavecito. ¿Con qué lo están bañando? ¿Con el que tú trajiste? ¿Qué me están haciendo? Ah, estamos viendo la colita, está bien. Ay. Otra ya, qué valiente. Bien valiente. Ya ves, nadie lloró. ¿Tú qué linda? Qué buena mano. Nadie lloró. Para el que haya dicho que la doctora es muy tosca, tiene buena mano. De una vez le van a cortar las uñas a los nenes. Es su primer corte de uñas también. No se les deben de cortar muy cachorros, ¿verdad? No. ¿Hasta qué edad? Pues pasando el mes y medio. Ah, yo pensé que más grandes. No, pasando el mes y medio ya se puede. Cálmate, Chiqui. ¿Te huele bien rico? Es que ya la bañaron, sí. Y bueno, amigos, hasta aquí les voy a dejar este video. Suavecito, les agradece mucho a todos los que han donado. Gracias a ustedes, pues podemos hacer este tipo de cosas. Gracias a la doctora Edna por habernos venido a vacunarlos y nos vemos pronto. Y acuérdense que pues gracias a tu donativo pues esto es posible y acuérdate también que lo que tú hagas cuenta.